En el hermoso pasaje del Evangelio de hoy, Jesucristo nos invita, digo mejor, nos ordena que acojamos el reino de Dios como los niños. El que no acoja, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entra en él. Así que tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son aquellas características que tienen los niños en su manera de acoger las cosas, para también nosotros acoger el don precioso que Dios Padre nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, es decir, la predicación y la implantación del reino de Dios? Yo quiero destacar tres elementos en la manera como los niños acogen las cosas. Pero ante todo hay que notar que los niños normalmente no reciben todo de todo el mundo. De hecho, muchos niños, y es costumbre que tiene su razón de ser, son desconfiados con los extraños. El niño siente plena confianza con la mamá, siente plena confianza con el papito, pero el niño no siente plena confianza con cualquiera. Y esta es tal vez la primera característica. El niño sabe reconocer a la mamá. El niño sabe reconocer al papá. Así también nosotros hemos de saber reconocer a la mamá, porque nuestra madre es la iglesia. Y hemos de saber reconocer a Dios nuestro Padre. Y hemos de saber conocerlo como Padre del cual viene toda bondad, toda sabiduría, todo aquello que es para nuestro bien. Entonces, la primera característica que quiero destacar en la manera como los niños acogen las cosas es que las saben recibir de quien tienen que recibirlas. Que seamos también nosotros niños en ese sentido. Que cuando nuestra madre, la iglesia, nos ofrezca algo, nosotros lo recibamos como quien lo recibe de la mamita. Que cuando nuestro Padre Dios nos ofrezca algo, nosotros lo recibamos con esa gratitud y con esa absoluta confianza. Ese es el primer punto, saber distinguir de quién lo recibimos. Segundo punto, es característica de nosotros los adultos, cuando nos hacen una propuesta, entrar en un examen detallado de las condiciones. La vida nos ha enseñado a ser desconfiados. Hay algo de bueno en esa desconfianza, porque sirve de discernimiento, y ese discernimiento, pues, nos evita algunos, por lo menos, deseablemente muchos malos entendidos y muchos malos ratos. O sea que es importante para nosotros el saber tener ese discernimiento. Los niños no suelen brillar particularmente por su capacidad de discernir. Una vez que su corazón está abierto, por ejemplo, al papá o a la mamá, entonces sienten una total confianza. No ponen restricciones ni condiciones. El mundo de la publicidad y del mercadeo está lleno de esos asteriscos en los avisos publicitarios, y luego vas y miras y en letra chiquita dice: aplican condiciones y restricciones. Ser niño es no ponerle ni condiciones ni restricciones a Dios. María Santísima decía: soy la esclava del Señor. Es decir, según el dicho colombiano, para las que sea, para lo que tú quieras, Señor, sin condiciones, sin restricciones, acepto lo que tú quieres porque tú lo quieres, mientras tú lo quieras y como tú lo quieras, sin restricciones, sin condiciones. Llevamos dos características: aceptar el reino como niños es saber de quién lo recibimos, de nuestra madre la iglesia y de nuestro Padre Dios. Y en segundo lugar, aceptar sin condiciones ni restricciones. Y lo tercero que llama la atención en los niños es que tienen esa capacidad de maravillarse ante lo que es nuevo. Tienen ojos para apreciar la novedad de lo que reciben. Por eso, es tan agradable ver a un niño cuando abre un regalo, por ejemplo, en su cumpleaños o en Navidad o en otros países en el Día de Reyes Magos. Ver cómo abren los regalos,
y ver cómo se dilatan sus pupilas, se ilumina su rostro, se dibuja una maravillosa sonrisa, porque están abiertos a la novedad. Nosotros necesitamos ojos para percibir la grandeza de lo que Dios nos está dando y para celebrarlo. El Papa Francisco nos decía que en el proceso de la evangelización no podemos descuidar el verbo festejar. Tenemos que aprender a celebrar y a alabar y agradecer la bondad de Dios. Y para eso se necesita una mirada como la de un niño. Así que ya ves, recibir todo de mi madre la iglesia y de Padre Dios, de mi Padre Dios. En segundo lugar, nada de restricciones ni condiciones cuando se trata del reino. Y en tercer lugar, abiertos a la novedad y con ello, abiertos a la gratitud y a la alabanza. Amén.